Thank you.
Aproveche su tiempo, compañero. Sintetice, por favor. Buenas tardes. Sí, dos, tres. Probando audio. Ahí está, dos, tres, claro. Dos, tres, ya sale. Buenas tardes a todas y todos, sean ustedes bienvenidos. Damos inicio a la sesión de trabajo de la primera comisión permanente del trabajo, en la que escucharemos la comparecencia de la maestra María de los Ángeles Eguiluz Tapia, secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo, derivado de la glosa del tercer informe del gobernador del Estado, en términos de las facultades establecidas en el artículo 56, fracción 21 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Sea usted bienvenida, secretaria, al igual que su equipo de trabajo, que la acompañen. Por lo que solicito al diputado Armando Quintanar Trejo, secretario, se sirva pasar lista de asistencia a las diputadas y a los diputados integrantes de la comisión. Con tu permiso, diputado presidente. Adelante. Lista de asistencia de la primera Comisión Permanente de Trabajo, 15 de octubre del año 2019. Diputado Miguel Ángel Peña Flores. Presente. Diputado Armando Quintanar Trejo, de La Voz. Presente. Diputada Maica Ortega Eguiluz. Presente. Diputado José Luis Muñoz Soto. Presente. Diputado Víctor Osmín Guerrero Trejo. Comunico, presidente, que tenemos 5 de 5 en asistencia. Gracias, diputado. Hay quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito a la diputada Maica Ortega Eguiluz de lectura al orden del día. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, orden del día, 15 de octubre del 2019. Qué bárbaros, aquí está. Comisión del Trabajo y Previsión Social. 1. Registro de asistencia para verificación de quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Puntos a desahogarse en el orden del día. A. Protesta de la licenciada María de los Ángeles Eguiluz Tapia, secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo. B. Intervención de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo. C. Entrega protocolaria del informe de gobierno a la presidencia de la comisión. D. Intervención de diputadas y diputados. 4. Mensaje de la licenciada María de los Ángeles Eguiluz Tapia, Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado. 5. Mensaje del diputado Miguel Ángel Peña Flores, presidente de la primera Comisión Permanente del Trabajo. 6. Cierre de la sesión. Es cuanto, diputado presidente. Someto a su consideración el orden del día que hemos escuchado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado el orden del día que regirá esta sesión. Acto seguido, doy lectura a la mecánica que habrá de seguirse en esta comparecencia. Se le concederá el uso de la voz a la maestra María de los Ángeles Eguiluz Tapia, secretaria de Trabajo y Previsión Social, hasta por 30 minutos para realizar su exposición. Una vez concluida la intervención de la secretaria, se podrá formular preguntas contando con 5 minutos para tal efecto previo registro ante la secretaría. La secretaria contará con 5 minutos para dar respuesta a cada intervención. Se podrá solicitar por cada respuesta una réplica
hasta por 5 minutos. La secretaria contará con 5 minutos para dar respuesta. Una vez explicada la dinámica, me permito tomar la protesta de la maestra María de los Ángeles Eguiluz Tapia, secretaria de Trabajo y Previsión Social, para conducirse con verdad en la presente comparecencia. Si me hacen favor de ponerse de pie. Por ello le pregunto, ¿protesta conducirse con verdad en esta comparecencia? A nombre de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, le damos la más cordial de la bienvenida a la maestra María de los Ángeles Eguiluz Tapia, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Gracias, muy amables. Pueden sentarse. Maestra María de los Ángeles Eguiluz Tapia, tiene usted el uso de la palabra hasta por 30 minutos. Muchísimas gracias. Ciudadano diputado Miguel Ángel Peña, presidente de la Comisión de Trabajo de este honorable Congreso del Estado. Respetables integrantes de esta comisión, diputadas y diputados. Desde luego también a quienes siguen esta comparecencia a través del uso de las tecnologías de la información, a los medios de comunicación. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Ante esta soberanía, con fundamento en los artículos 56, fracción 21 y 71, fracción 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, comparezco ante ustedes respetuosamente para rendir cuentas pertenecientes al ramo de actividades a mi cargo. Como lo mandata nuestro ordenamiento, más que cumplir con una obligación, me encuentro con el objeto de presentar los avances y resultados, así como el estado que guarda la cabeza de sector que represento. Por tal motivo, me permito hacer la presentación de resultados de forma detallada que en la Secretaría obtuvimos durante este año. Razón por la que me permitiré exponer los alcances generados con base en 4 acciones que son: apoyo al empleo, capacitación para y en el trabajo, vigilancia al cumplimiento de las disposiciones normativas en materia laboral y justicia laboral que contempla procuración e impartición de justicia. En materia de empleo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para el segundo trimestre de 2019, el 97.3% de la población económicamente activa se encuentra ocupada y solo el 2.7% está desempleado. De esta manera, podemos apreciar que gracias a las políticas públicas implementadas por nuestro gobernador y a los esfuerzos institucionales en los programas de apoyo al empleo, Hidalgo ha logrado mantenerse por debajo de la media nacional en la tasa de desempleo. Es así como en la Secretaría hacemos acciones puntuales para lograr el crecimiento en los niveles de ocupación en el Estado. Dichas acciones de apoyo al empleo fueron posibles gracias a 4 subprogramas que son vinculación laboral, apoyo a la capacitación para la empleabilidad, iniciativas que crecen contigo y movilidad laboral agrícola. En este esfuerzo, mediante los subprogramas de apoyo a la capacitación para la empleabilidad, iniciativas que crecen contigo y movilidad laboral agrícola, durante 3 años de esta administración logramos incrementar gradualmente el número de personas que obtienen un empleo. Esto a pesar de que existió una reducción presupuestal considerable por parte de la Federación a estos subprogramas de casi el 60% respecto al inicio de esta administración. Sin embargo, el gobernador refrendó su compromiso de apoyar a la estabilidad de los hidalguenses mediante un trabajo y se aumentaron los recursos estatales asignados para poder brindar estos apoyos, con lo que hemos mantenido incluso mejorado los índices de inserción laboral. La prueba es que actualmente el 94% de los hidalguenses atendidos con los subprogramas antes mencionados se colocaron en un puesto de trabajo. Y solo para este año logramos colocar a cerca de 5,000 personas en un empleo. Se dice fácil, sin embargo, quisiera constatar que al inicio de esta administración
nos encontrábamos con una eficiencia de colocación de un 80% en estos subprogramas, lo que muestra una mejora significativa en la colocación de más personas en un empleo formal. Gracias a los apoyos a la capacitación para la empleabilidad, otorgamos beneficios con los que pudimos insertar a más personas en el aparato productivo y en este apoyo a 1,575 personas. A través de la movilidad laboral agrícola, entregamos apoyos económicos y facilitamos el traslado de 1,762 personas para su incorporación en empleos formales en otras entidades del país. Uno de los aspectos sociales de gran presencia en el Estado son los índices de densidad hacia el norte del país, y para evitar casos desafortunados en su intento por cruzar la frontera, nuestra labor como Secretaría del Trabajo y Previsión Social es procurar su desplazamiento, que éste sea de manera legal, ordenado y seguro. De esta forma, apoyamos a las personas que teniendo ese deseo de trabajar fuera de México, lo hagan, garantizándoles un trato digno y con pleno respeto a sus derechos laborales. Gracias a esta visión, a través de los mecanismos de movilidad laboral, logramos apoyar a 1,349 jornaleros hidalguenses mediante el programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, cuidando en todo momento el proceso de contratación y su traslado legal y seguro. Dichos resultados nos permitieron aumentar a 22% el número de beneficiarios con este programa desde el inicio de la administración, lo que se traduce también a más de 230 millones de pesos en remesas que están impulsando la economía de sus municipios de origen y, lo más importante, el bienestar de sus familias. Otra de nuestras acciones de apoyo al empleo lo constituye Iniciativas que Crecen Contigo, en donde impulsamos la conformación de 205 iniciativas de ocupación mediante la entrega de maquinaria, equipo o herramienta que permitieron a 432 personas con la voluntad de autoemplearse poner en marcha una idea de negocio. Además, beneficiamos a más de 1,500 jóvenes mediante apoyos de movilidad laboral y becas de capacitación para lograr su colocación en un empleo. Agregando a ello, brindamos talleres de empleo a más de 6,000 jóvenes que desconocían la manera de abordar su primera entrevista de trabajo para que desarrollaran conocimientos y técnicas, así como habilidades blandas que actualmente está pidiendo el sector profesional, tales como trabajo en equipo, buena comunicación, creatividad, liderazgo, entre otras. Por lo que hace a vinculación laboral, para el periodo que se informa mediante la estrategia que ustedes conocen muy bien, las ferias de empleo, bolsa de trabajo y portal de empleo, logramos dar atención a más de 87,000 hidalguenses para que pudieran conseguir un empleo. Destaca la realización de 9 ferias de empleo en los municipios de Pachuca, Tula, Tepeapulco, Mineral de la Reforma, Titalaquia y Tepeji del Río, zonas en donde permiten y hacen factible la mayor participación de empresas que ofertan sus vacantes. Como parte de una política de atención a grupos vulnerables, mediante la estrategia Abriendo Espacios, beneficiamos a personas con alguna discapacidad, así como a adultos mayores, ayudándoles a encontrar una ocupación donde pudimos atender a más de 5,500 hidalguenses. En el transcurso de la administración, nos hemos esforzado por buscar los primeros lugares de manera positiva que hagan atractivo a nuestro Estado a nivel nacional. Como un reflejo de estas acciones, nuestro Estado de Hidalgo fue reconocido al posicionarse en 2018 en el segundo lugar entre las 32 entidades del país al obtener los mejores resultados de evaluación nacional de indicadores del desempeño en materia de empleo. Esto significó un avance de 8 posiciones, señalando que en 2016, cuando iniciamos esta administración, obtuvimos el lugar número 10. Desde luego, todos los premios que recibimos nos hacen sentir orgullosos de las decisiones que tomamos. Sin embargo, también nos ayuda a medir y reflexionar sobre nuestro desempeño, lo que nos invita a asumir retos más grandes, teniendo como consecuencia que las familias hidalguenses reciban los mejores beneficios. Asimismo,
Para dar cumplimiento a la política transversal de perspectiva de género, fortalecimos la política laboral para que las mujeres hidalguenses puedan acceder a mejores condiciones laborales, logrando alcanzar su autonomía económica. De esta manera, realizamos estrategias que permiten a la población femenina una inserción equitativa en el mercado laboral y las cifras dan muestra de ello. Actualmente, el 65% de la población que atendemos con cursos de capacitación para el trabajo son mujeres, lo que ha aumentado su posibilidad de colocarse en un empleo. Bajo esta perspectiva, en el último año, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa de participación femenina aumentó 5 puntos porcentuales, lo que significó la incorporación de más de 70.000 mujeres a la población económicamente activa. Otro de los objetivos de la Secretaría a mi cargo es impulsar la formación y profesionalización de las personas a través de la capacitación para y en el trabajo. Esto es posible mediante los 25 centros del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo, que a 3 años de la administración ha impartido 17.568 cursos en beneficio de 297.158 personas, brindándoles la oportunidad para que al culminar sus cursos logren emplearse o incluso autoemplearse. Para entender la magnitud de lo realizado en este periodo, solo durante este año de gobierno impartimos 6.695 cursos y capacitamos a 114.400 hidalguenses, lo que representa prácticamente cerca del 40% de lo alcanzado en lo que va en 3 años de administración. Esto nos permitió posicionar a nuestra instancia de capacitación laboral más importante del Estado entre las 3 mejores a nivel nacional por cubrir una buena atención a la demanda. Asimismo, a través del campus virtual del ICATI, pudimos apoyar a 1.039 personas para que recibieran su capacitación. Con ello, logramos disminuir costos, ajustándonos al horario, así como al ritmo de aprendizaje. De la misma forma, conseguimos que se certificaran 2.075 personas en diversos estándares de competencia laboral. Y para las y los hidalguenses que no cuentan con alguna instrucción más que la experiencia adquirida por realizar alguna actividad o algún oficio a lo largo de su vida, otorgamos a 165 personas el reconocimiento oficial de la competencia ocupacional por sus siglas ROCO. Con ello, se busca que estas personas cuenten con un documento oficial que avale sus técnicas, habilidades y conocimientos. Y para aquellos que no tienen la práctica, pero sí cuentan con la voluntad de aprender, les brindamos cursos de diversas especialidades. Hoy es un hecho que 9 de cada 10 personas que inician estos cursos concluyen con éxito su capacitación. Por otro lado, mediante la incubadora de empresas, apoyamos a más personas emprendedoras a incubar sus proyectos, logrando así la creación de 166 nuevas micro y pequeñas empresas generadoras de 593 nuevos empleos. Y así, como apoyamos a la generación de fuentes de empleo, cuidamos que se garanticen los derechos laborales en los centros de trabajo. Por tal motivo, a través de la vigilancia al cumplimiento de la normatividad laboral, llevamos a cabo inspecciones a empresas del ámbito local para verificar que se observen las obligaciones patronales establecidas en la legislación del trabajo y de esta manera garantizar el respeto a los derechos de las y los trabajadores hidalguenses. En esta importante tarea a cargo de la Secretaría, por 3er año consecutivo, incrementamos el número de inspecciones realizadas, logrando prácticamente un total de 1.678 que beneficiaron a más de 20.000 hidalguenses. De igual forma, aumentamos 60% la cobertura en las inspecciones, logrando salvaguardar los derechos de más personas. Como consecuencia de las visitas de inspección realizadas, iniciamos el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones a 80 centros de trabajo ante presuntas violaciones respecto a sus obligaciones patronales, principalmente en los rubros de aguinaldo, contrato, seguridad social y participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Así fue como emitimos 20 resoluciones.
Pero antes de sancionar, privilegiamos la cultura de la sensibilización. Por ello, otra de las acciones que intensificamos es la asesoría para que más empresas locales cumplan de manera voluntaria con sus obligaciones laborales. De esta forma, a 3 años de esta administración, brindamos más de 4,000 asesorías personalizadas a empresas de diversos sectores del Estado, en materia de condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene, capacitación, adiestramiento y productividad, aumentando la cobertura de los municipios atendidos en un 57%. Bajo la óptica de brindar una atención interinstitucional coordinada, durante los 3 años de esta administración, hemos desarrollado acciones conjuntas a través de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, manteniendo de forma continua la campaña No al Trabajo Infantil. Durante este último año se desarrolló el concurso de dibujo denominado Por la Erradicación del Trabajo Infantil 2019, en el cual niñas, niños y adolescentes de todo el Estado tuvieron la oportunidad de expresar su opinión con lápiz y papel sobre cómo erradicar el trabajo infantil, donde contamos con la participación de 325 niñas, niños y adolescentes de todos los municipios del Estado. Asimismo, acudimos a 19 centros de educación con el fin de informar a la población menor de 18 años sobre los riesgos que conlleva el trabajo infantil. Además, creamos y presentamos el protocolo de intervención interinstitucional Trabajo Infantil en Semáforos y Cruceros ante la presencia de autoridades federales y la Organización Internacional de Trabajo. En el protocolo, marca la ruta de actuación que deben seguir las autoridades cuando se detecten casos de trabajo infantil en estos espacios, mismo que ya es implementado en todo el Estado, registrando 87 intervenciones de atención inmediata en beneficio de 128 niñas, niños y adolescentes. Con esta estrategia, volvemos a expresar un logro a nivel nacional para Hidalgo, el cual es reconocido y celebrado por diversos actores como activistas sociales y autoridades responsables en la materia, toda vez que somos la primera entidad en emitir un protocolo de esta naturaleza, en el que logramos la coordinación interinstitucional efectiva en beneficio de este sector de la población y que seguramente será replicado muy pronto en otras entidades. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo realiza acciones para brindar seguridad jurídica a quienes están inmersos en conflictos laborales. En este rubro, es importante destacar las acciones realizadas para la defensa de los derechos laborales de las y los hidalguenses, a través de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, en donde se ha tomado como directriz principal dar solución a los conflictos de manera amistosa, evitando que lleguen a juicio. Hecho que ha permitido sensibilizar a las partes involucradas sobre el desgaste económico, emocional y social que representa un juicio laboral, mejorando así el éxito de estas sesiones conciliatorias al aumentar el número de convenios suscritos, lo que puede reflejarse en las más de 6,000 personas que acudieron a solicitar asesoría respecto a sus derechos laborales, ya que solo el 13% de ellas requirieron de representación legal para promover sus juicios, lo que se traduce únicamente en la presentación de 831 demandas en el periodo que se informa, de las cuales se lograron recuperar 33.5 millones de pesos. Asimismo, brindamos asesorías laborales vía telefónica, lo cual evita a los usuarios costos de traslado, sobre todo si se encuentran en algún municipio alejado de la capital hidalguense. Del total de las asesorías brindadas, el 16% se hace bajo esta modalidad. Privilegiando en todo momento la conciliación, también en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje hemos logrado la solución de 1,055 juicios mediante esta vía. Por otro lado, realizamos 4,716 convenios fuera de juicio, evitando con ello igual número de demandas y beneficiando a 6,235 trabajadoras y trabajadores, entregando una cantidad superior a los 486 millones de pesos.
Una parte a destacar en la impartición de justicia del sector privado es el nivel de las resoluciones, ya que la calidad de los laudos asciende a más del 90%. En este mismo sentido, otro sector que también demanda acceso a la justicia laboral son las y los trabajadores del sector público, estatal y municipal. En este rubro, a través de un proceso conciliatorio previo a juicio, se logró evitar la interposición de más de 980 demandas laborales, obteniendo a favor de los trabajadores casi 20 millones de pesos. Es importante destacar que durante esta administración se recibieron 1.823 demandas en comparación con las 442 recibidas en el mismo periodo de la gestión pasada, lo que representa un incremento del 412%. Asimismo, se dictaron 173 laudos, destacando que se ha mantenido un nivel en la calidad de estas resoluciones de más del 80%. Por último, es importante mencionar que en materia de asuntos colectivos, tanto en el ámbito público o privado, se logró conjurar prácticamente el 100% de los emplazamientos a huelga, conservando la paz laboral que tanto caracteriza nuestro Estado. Con todo lo que he expuesto en el transcurso de esta comparecencia, de igual manera hemos acercado a los hidalguenses la gran diversidad de servicios y apoyos que se tienen en la Secretaría del Trabajo a 1.317 personas atendidas en las 58 audiencias públicas realizadas por esta Secretaría, manteniendo un acercamiento directo con los gobernados. Por otro lado, nuestro gobernador le ha apostado a la atracción de mayores inversiones con empresas que han decidido creer en Hidalgo como el nuevo polo de desarrollo. Por esta razón, en la Secretaría del Trabajo nos ocupamos en dar cumplimiento a la reforma laboral. Es importante mencionar que el Consejo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral diseñó la Estrategia Nacional para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral para las entidades federativas. Esta es la instancia nacional responsable de establecer las políticas y lineamientos para hacer realidad este histórico avance para nuestro país. Dicha estrategia nos solicita como Estado cumplir con una serie de pasos, por lo que es muy importante y seria la participación que deben tener los tres poderes para hacer posible en nuestro Estado la implementación de la reforma laboral, señalada también así como lo establece la ley. De esta manera, les puedo afirmar que responsablemente, en donde nos toca participar como Estado, de los 7 pasos llevamos un avance del 90%. Como prueba de ello, se conformó el Grupo Interinstitucional de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral del Estado de Hidalgo, conformada por parte del Ejecutivo, por las Secretarías de Finanzas y Trabajo, el Poder Judicial y, por supuesto, la participación importantísima del Congreso del Estado, tal como lo establece la Estrategia Nacional. Además, tenemos ordenados y clasificados los contratos colectivos de trabajo y registros sindicales que se encuentran en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que deberán transferirse al Centro Federal de Conciliación y Registros Laboral. Otro de los aspectos establecidos es la asesoría que deberá brindarse a los sindicatos para la adecuación de sus estatutos. Al respecto, los servidores de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo están preparados para brindar dicha asesoría, a efecto de que estos adecúen sus estatutos a las nuevas disposiciones, entre las que se contempla la elección de sus directivas a través del voto personal libre, directo y secreto, equidad de género, transparencia y rendición de cuentas. Al respecto, vuelvo a referir un logro histórico más que habla bien de nuestro Estado, toda vez que somos la primera entidad en todo el país que logró legitimar un contrato colectivo
conforme a las nuevas disposiciones. Esto es el reflejo de un buen entendimiento que de manera coordinada llevamos con la Federación, empleadores y sindicatos. Un paso más de esta estrategia es crear un plan y programa de abatimiento al rezago para la conclusión de los asuntos en trámite, que en Hidalgo lo estamos haciendo desde hace 2 años, lo que nos ha permitido abatir en un 60% el número total de asuntos tramitados. Derivado de lo anterior, tenemos únicamente 4.654 expedientes en trámite, comparados con los 11.503 que se tenían. Resultado que conforme al diagnóstico preliminar sobre el estado actual de la justicia laboral realizado por el Consejo de Coordinación antes citado, con las decisiones y acciones que tomamos en esta administración, previniendo el cumplimiento de la reforma, Hidalgo superó lo realizado en todo el país, por lo cual tenemos el primer lugar a nivel nacional en abatimiento al rezago por arriba de los estados como Puebla, Chihuahua, Guerrero y Ciudad de México. Conforme a ello, nuestro estado está considerado dentro de las 10 primeras entidades donde se implementará la reforma laboral en el país el próximo año, aunado al menor índice de conflictividad laboral que presenta. De acuerdo a este diagnóstico en mención, existen otros logros que colocan a Hidalgo como un referente para lograr puntualmente esta implementación, entre los que podemos destacar los siguientes. Nuestro estado cuenta con una tasa mayor a la media nacional en el número de conciliaciones respecto al número de demandas recibidas, esto es 1.83% contra el promedio nacional de 1.77. En otras palabras, en nuestra entidad prácticamente existen 2 conciliaciones por cada demanda recibida. Además, nuestra entidad creció 7.71% de manera anual en el número de conciliaciones previas a juicio. Esto se cristalizó en la caída del número de demandas ingresadas, ya que el informe muestra que en Hidalgo existió un decremento en las demandas recibidas de menos 2.38%, cifra que supera la tendencia nacional, donde solo decrecieron en promedio menos 1.50%. Para poder alcanzar los objetivos que hemos asumido a consecuencia de los escenarios que nos presenta la reforma laboral, indudablemente necesitamos de la importante labor que ustedes realizan. Por esta razón, expreso de manera responsable, porque así me lo exige mi papel como secretaria del Trabajo, por exhorto de la Federación y además comprometida en el actuar a favor de lo que siempre sea mejor para las y los trabajadores, lo siguiente. Hago un llamado respetuoso a las y los diputados que integran esta legislatura para que trabajando en equipo podamos contar con su valiosa disposición de llevar a cabo esta tarea y podamos dar cumplimiento con los requerimientos presupuestales necesarios y suficientes que nos permitan la correcta implementación de la reforma, ofreciendo un sistema de justicia laboral eficiente y moderno. Así podremos garantizar mayor crecimiento, toda vez que se desprende una gran variedad de beneficios que consiguen atraer inversiones como se ha venido logrando en esta administración, por la tranquilidad y seguridad que produce a los empresarios e instalarse en Hidalgo y de esta manera la generación de más y mejores empleos en beneficio de las y los trabajadores. Ante todo, estoy segura que con su apoyo y en coordinación con la agenda del gobierno federal y estatal, tal como lo ha instruido el gobernador, lograremos la implementación de la reforma laboral de manera puntual. De esta forma, diputadas y diputados, finalizo mi intervención agradeciendo que me permitieran detallar las principales acciones realizadas en la Secretaría del Trabajo a mi cargo, así como de los compromisos que se deben de atender con prioridad de manera coordinada entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, precisando que aún falta mucho por hacer
y que se vienen grandes retos, los cuales enfrentamos con responsabilidad, velando por el bienestar de las mujeres y hombres de Hidalgo. Quisiera también dejar a la reflexión de todas y todos ustedes que tenemos en nuestras manos la oportunidad de decidir el nivel de calidad para la implementación del sistema de justicia laboral en Hidalgo a través del presupuesto. Será nuestra convicción y voluntad la que nos motive a hacer lo necesario para construir un futuro de vanguardia, y será la historia la que califique nuestro desempeño depositado en el presente. Por tal motivo, es prioridad que ustedes destinen los recursos necesarios y suficientes dentro del siguiente ejercicio fiscal para lograr la implementación puntual del nuevo sistema de justicia laboral. Me reitero a sus órdenes y asimismo me encuentro con toda la disposición y apertura de atender a sus amables comentarios, inquietudes y preguntas que les permitan tener un mayor panorama de lo aquí expuesto, por supuesto, de lo que sea competencia de esta Secretaría. No sin antes hacerles presente las limitaciones que tengo por ley para revelar información particularizada de los asuntos sometidos ante la autoridad que conforme el aparato de justicia laboral, misma que tiene plena autonomía jurisdiccional. Nuevamente, por la atención de todas y todos ustedes, muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, secretaria. Solicito a la secretaria, maestra María de los Ángeles Eguiluz Tapia, secretaria de Trabajo y Previsión Social, haga entrega física a esta comisión del informe correspondiente. A continuación, daremos paso a la sesión de preguntas, otorgando un tiempo de hasta 5 minutos por cada una y de considerar una réplica de hasta por 5 minutos. Solicito a la secretaria de lectura del registro de participaciones una vez que ya se hayan anotado. ¿Nadie más? No, de este lado está hasta la diputada Arely Rubí, diputada Puno. Muy bien. Entonces, aquí está una, de este lado una. Voy a hacer 3 en 1 para que. Thank you.
Toño. Sí. Luego. José Luis, Toño. ¿Sale? ¿Y ya? Sí. Solicito a la secretaria de lectura del registro de participantes y en este momento se cierra el registro. Diputado presidente, le informo que en el registro y por orden como lo diré, estarán participando la diputada Claudia Lilia, el diputado Víctor Osmin, la diputada Yajaira Cebes, la diputada Lucero Ambrosio, la diputada Areli Rubí, diputada Doralicia Martínez, diputado Armando Quintanar, diputado José Luis Muñoz y diputado José Antonio Hernández. Es cuanto, diputado. Gracias, secretaria. De acuerdo con el registro de participantes, se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia. Con tu venia, diputado presidente. Adelante. Gracias. Bienvenida, secretaria, a esta, pues ahora sí que a este tu congreso. Secretaria, el año pasado estuve en la comparecencia también que presentaste y hice un cuestionamiento con respecto a las empresas que fueron sancionadas, con las empresas que no fueron sancionadas, porque en el año anterior no hubo una sola empresa sancionada. En esta ocasión veo que inspeccionaron 1.678 empresas, de las cuales solo hicieron 80 procedimientos administrativos sancionadores, de los cuales derivaron solo 20 en sanciones. Aquí sacando rápidamente el porcentaje, es el 4.76% si los 80 procedimientos administrativos sancionadores terminarían propiamente con una sanción. Secretaria, ¿por qué tan bajo, son 1.678 inspecciones? Me ha tocado inspeccionar empresas. Y de esas 1.678 se me hace imposible que solo 20 puedan ser sancionadas en condiciones laborales, que es tu competencia. ¿Por qué tan baja? Bueno, al menos en este año sí hubo empresas sancionadas, no como la anterior. Con respecto a los cursos que han dado, son 17.568, que es lo que nos informas. Me gustaría saber cuál fue el costo de esos cursos y cuál fue la efectividad de las personas que los tomaron, que se integraran en un empleo. Y por último, me gustaría saber, tú nos reportas que se emitieron 173 laudos, pero nos dices que somos el primer estado en abatimiento. Comentas que entraste con 11.503 expedientes por resolver y que ya se resolvieron 4.654. Me gustaría saber en qué concluyeron esos 4.654. Y entiendo yo, si no sácame de la duda, secretaria, que es en los años que ya va en la administración. Gracias. Gracias, diputada. Por supuesto, lo platicábamos en la comparecencia pasada, en el año que informábamos no había procedimientos administrativos sancionadores. Yo sí quiero acotar que no necesariamente todas las inspecciones terminan con un procedimiento administrativo sancionador y que en las inspecciones que realizamos no todas incumplen. Yo puedo comentar, de las 1.678 que tenemos, el 40% de las inspecciones que realizamos se archivan porque las empresas cumplen en los operativos que nosotros realizamos, que como bien saben es en condiciones generales de trabajo, el PTU, aguinaldo. Entonces, sí tenemos un número importante de empresas que cumplen y también no necesariamente todas las inspecciones terminan en un procedimiento ni podemos hacer la inspección como tal, porque, como bien usted sabe, hay empresas que al momento de que hacemos las inspecciones no podemos continuar con el procedimiento porque tienen menos de los trabajadores que la ley contempla y entonces se tiene que convertir en una asesoría. Y también tenemos un porcentaje importante, prácticamente el 40% más o menos de procedimientos que todavía se están sustanciando en el área de inspección, porque hay un procedimiento de inspección y después
entran al procedimiento sancionador. Ese es el porcentaje que nosotros manejamos y que venimos puntualizando. Por lo que respecta a la pregunta de los cursos, ¿cuál fue la efectividad? Bueno, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo, el ICATI, nosotros lo que otorgamos a las y los hidalguenses son cursos a efecto de que ellos puedan ampliar sus habilidades o potencialidades para que se puedan insertar en el mercado laboral, otorgando este número de cursos que tenemos, y ya poníamos ahí al número de personas que hemos beneficiado. ¿Cuál es la efectividad? ¿Cuál es la efectividad en cuanto al empleo? Y luego me decían, ¿cuál es el promedio de lo que cuestan los cursos? 1,400 pesos por alumno, lo que da aproximadamente 23 millones de pesos. Y de acuerdo a la efectividad, pues vuelvo a comentar, nosotros en el caso del Instituto de Capacitación preparamos para que se puedan insertar en el mercado laboral, pero insertarlos directamente después de la capacitación no es un programa del Instituto de Capacitación. Únicamente elevamos sus habilidades o sus destrezas a efecto de poderse insertar. Y en cuanto a los datos de justicia laboral, aquí hablamos de 173 laudos en el caso del Tribunal de Arbitraje, que son instancias totalmente diferentes. Recuerden que el aparato de justicia laboral lo tenemos integrado por Procuraduría, por Tribunal y por Junta. Y el tema de los laudos es los laudos que hemos emitido en el Tribunal de Arbitraje. Y si somos el primer lugar a nivel nacional, sí, lo hemos dicho nosotros, pero también hay un diagnóstico elaborado que nunca se había realizado en cómo está la justicia laboral actualmente por la implementación de la reforma, que ya sabemos que es una realidad y que el Estado de Hidalgo implementará esa reforma con el apoyo de ustedes, si así todo camina, es para octubre del 2020. Y sí tenemos el primer lugar, ¿por qué? Porque al inicio, cuando iniciamos la administración, teníamos alrededor de los 11,400 expedientes que teníamos. Hemos, con el turno vespertino, la Junta Local funciona en dos turnos, tanto en la mañana como en la tarde, hemos podido abatir ese rezago en un 60%, porque andamos en más allá de los 4,654 expedientes que tenemos en trámite en ambos turnos. Eso es lo que nos da el 60%, y eso es lo que nos evaluaron en el diagnóstico que presentamos las 32 entidades a este comité que se creó a nivel nacional para ver cómo estamos en el país en cuanto al rezago, y nosotros somos los que más hemos disminuido ese abatimiento del rezago. Es cuanto, presidente. Gracias. Diputada, ¿desea hacer uso de la palabra para reformular su réplica? Sí, gracias. Secretaria, de todos modos me queda una duda con el tema de las inspecciones, porque de verdad, de manera operativa, le puedo decir que no nos podrían dar esa cantidad si realmente estamos vigilando a las empresas. Todas las empresas tienen incumplimientos en condiciones. Entiendo perfectamente que hay un periodo para que ellas puedan de alguna manera subsanar, y también entiendo que también tienen derecho a defenderse en el procedimiento administrativo sancionado. Pero a mí no, esos datos para mí no son creíbles. Pero con respecto a los cursos, comentas que son 23 millones. Me gustaría saber cómo se decide qué materias se les dan para que realmente tenga una efectividad. O sea, son cursos que se supone que la finalidad es que estas personas sí amplíen sus capacidades y sus conocimientos, pero que tenga un fin para colocarlos en un trabajo. ¿Cuáles son los criterios? Son 23 millones que creo que tienen que ser bien redireccionados. Tiene el uso de la palabra, secretaria. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, estos son los datos que nosotros tenemos, que llevamos en la secretaría, que son prácticamente lo que tenemos. Y aquí sí hay que puntualizar que efectivamente no hay que perder de vista que el Reglamento General de Inspecciones y Aplicación de Sanciones y el procedimiento, la Ley del Procedimiento Administrativo,
es la que nos señala cuáles son los pasos y qué es lo que nosotros tenemos que observar para estos procedimientos. Es lo que tenemos, no podemos afirmar, porque estos son los expedientes que nosotros tenemos, en donde el 40% de estas 1,678 inspecciones que realizamos en el estado cumplen con los operativos que nosotros llevamos a cabo. Y de acuerdo a los cursos, ¿cómo es que se hacen estos cursos? Bueno, nosotros tenemos 25 planteles distribuidos en los en todo el estado, y la duración de los cursos y la demanda de los cursos es de acuerdo a los sectores que están prácticamente en esos institutos, y que también tienen que ver mucho con la demanda en los sectores que nos están pidiendo, tanto el social como empresarial como institucional. Y aquí hay algo que tengo que puntualizar. Aparte de los más de 250 y más menos cursos que tenemos en el ICATI, tenemos también más de 50 especialidades. Y entonces, pues, todas esas esos cursos van adecuados a cada una de las regiones en donde están los ICATIs, y de acuerdo a la demanda que nos van solicitando, se van conformando estos grupos. Pero también hay que también es importante que ustedes conozcan que tenemos una modalidad denominada CAE, que nosotros le hemos llamado el traje a la medida, en donde si alguien nos está requiere de algún curso con algunas especificaciones, bueno, pues también a través del Instituto de Capacitación se puede realizar, y así le hemos denominado el traje a la medida. Y tenemos un caso de éxito con una empresa en donde ellos nos decía que necesitaban operadores de camión, de tractocamión, y bueno, pues no teníamos el curso como tal. Entonces, bueno, pues nosotros se sienta el equipo del Instituto de Capacitación para el Trabajo con la empresa y ya arman su curso de capacitación ajustado a las necesidades que ellos requieren, y entonces elaboramos ese curso para responder a esas necesidades, y entonces pues elevamos la empleabilidad de estas personas que toman el curso, porque en el caso de este ejercicio, pues prácticamente ya vamos con la tercera generación de operadores de tractocamión que ya tienen garantizado un empleo en estas empresas. ¿Es cuánto, señor presidente? De acuerdo con el registro de participantes, se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Guerrero Cosmid. Gracias, diputado presidente. Bienvenida, secretaria, a usted y a todo su equipo. Gracias. Estoy viendo una noticia el día de hoy que sale en el periódico AM, donde dice: frena Semarnat explotación de manganeso a Minera Autlán. ¿Qué va a hacer la Secretaría del Trabajo con respecto a esos cientos de empleos que se están perdiendo al respecto con el tema generado por el cierre de esta mina? Además de que también muchos de esos empleos que se generaban ahí no cumplían con las condiciones mínimas de prestación para la gente que trabajaba para la empresa. Esa es una pregunta. La otra, como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, nos han llegado muchos cuestionamientos y solicitudes con respecto a los policías municipales. En cada municipio, acorde al 115 constitucional, pues es libre de contratar a estos elementos. Lamentablemente, muchos de ellos no tienen las prestaciones mínimas para poder ejercer su labor. ¿Qué está haciendo la Secretaría del Trabajo? Y por si fuera poco, también algunas instituciones públicas siguen trabajando y siguen manejándose bajo el contrato de esquema del outsourcing, donde obviamente pues no les dan prestaciones laborales mínimas
a los trabajadores que contratan. Serían mis tres cuestionamientos, secretaria. Gracias. Tiene el uso de la palabra, secretaria. Gracias, diputado. En cuanto a la primera pregunta de la minera Abutlán y de los cientos de empleos que se están perdiendo por el cierre de esta mina, ¿qué estamos haciendo? Hay una política integral muy agresiva de nuestro gobernador, licenciado Omar Fayad, en traer inversiones a nuestro estado. Efectivamente, ¿para qué? Para generar esos más y mejores empleos que tanto que se están requiriendo y que, bueno, pues nos están pidiendo aquí. Nosotros sabemos que son condiciones pues macroeconómicas y las condiciones que están dando a esta mina a poder cerrar sus operaciones y, bueno, la pérdida de sus empleos. Pero para eso, pues están haciendo políticas públicas importantes a efecto, pues, de generar mayores empleos para que esas personas puedan insertarse en el mercado. Muchos de esos empleos que usted me comenta, ¿qué estamos haciendo nosotros en la Secretaría del Trabajo? Bueno, en el esquema de seguridad y salud en el trabajo, así como capacitación y adiestramiento, la Secretaría del Trabajo no somos competentes para verificar esos rubros. ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, a través del área, y fue algo que hice en mi exposición, hemos nosotros pues fomentado la asesoría en esos aspectos a efecto pues que las empresas cumplan y estén viendo todos estos esquemas que tenemos nosotros en la Secretaría. Y bueno, pues también puntualizarle, no somos competentes en la Secretaría del Trabajo para la verificación e inspección en la rama minera, porque la Constitución así lo dice, la Ley Federal del Trabajo así lo dice, es competencia de la autoridad federal, en este caso de la delegación federal. Por lo que respecta a los contratos, por ejemplo, me comentaba de los policías municipales, sí sabemos que esa es una realidad que vivimos en nuestro estado y no solamente aquí, sino en el país. Y bueno, pues los índices de informalidad así lo demuestran, ¿no? Estos índices que hemos nosotros hecho acciones para ir disminuyendo y, bueno, pues estamos nosotros también de una u otra manera, se han acercado algunos ayuntamientos, algunos presidentes municipales para ver este esquema y, bueno, pues nosotros les decimos que tenemos que favorecer y respetar los derechos laborales de estas personas y que para que ellos sean productivos, para que hagan mejor su trabajo, pues se les deben de dar todas las garantías. Ellos expresan algunas cuestiones presupuestales en donde les incrementa mucho el que puedan brindarles todos los esquemas de seguridad social a estos elementos, pero bueno, hemos hecho nosotros un puntual llamado a las y los presidentes municipales, pues de que así lo establezcan y así lo pidan en sus presupuestos a efecto de que se pueda brindar esa protección que ellos deben de tener. Y por el caso de los outsourcing, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues aquí están las inspecciones que hemos nosotros realizado, en donde una de las cosas que nosotros verificamos y supervisamos es que si hay empresas con outsourcing, pues también hagamos nosotros la gestión necesaria a efecto de verificar que no se utilice esta figura de manera abusiva, que es lo que hemos visto y que estamos viendo en la actualidad. Pero ahí fortalecemos nosotros el caso de las inspecciones, vuelvo a repetir, en las empresas del ámbito de nuestra competencia. Es cuanto, señor presidente. Diputado, ¿desea hacer uso de la palabra para formular su réplica? Sí. Adelante. Gracias, diputado. O sea, invitamos a los ciudadanos a que denuncien a esas empresas que están contratando bajo ese esquema, porque es importante que los trabajadores tengan las prestaciones sociales correspondientes. Hidalgo es uno de los principales estados que expulsa mano de obra hacia Estados Unidos. Sabemos de muchos casos de personas o de empresas que llevan gente hacia los Estados Unidos laboralmente en condiciones aparentemente atractivas por 6 meses,
¿Cómo está vinculando la Secretaría del Trabajo a estas empresas o personas que llevan legalmente a ciudadanos hidalguenses por un periodo corto, ya que estos ciudadanos generan riqueza en Estados Unidos y no tienen ninguna prestación en ese país? ¿Cómo podemos o qué está haciendo la Secretaría? Porque no conocemos estadísticas ni conocemos cuántos paisanos están bajo ese esquema trabajando en plantaciones o en empresas en el país vecino, en Estados Unidos. No veo yo información al respecto y es algo que me han estado cuestionando algunas instituciones. Tiene el uso de la palabra, secretaria. Gracias, diputado presidente. Sí, efectivamente, diputado Víctor, como usted bien lo dice, ¿qué es lo que hacemos a la ciudadanía, a los hidalguenses, a los trabajadores que son sujetos de esos regímenes de subcontratación? Que lo denuncien, claro, que vayan. Estamos en la Secretaría del Trabajo a través de la Procuraduría de la Defensa, orientándolos, asesorándolos y representándolos, porque tengo que decir que todos los servicios, programas, acciones, estrategias y mecanismos que llevamos en la Secretaría son totalmente gratuitos y que efectivamente la denuncia nos ayuda, porque así hagamos las inspecciones que hagamos, tengamos el número de inspectores que tengamos, siempre es importante la denuncia, que vaya y están las instituciones para realizar ese acompañamiento. De hecho, hay una relación estrecha con la Federación para poder nosotros determinar si vemos alguna empresa que tenga ese esquema de contratación y está el outsourcing en otra entidad federativa. Bueno, de manera coordinada con la Federación compartimos esa información para que ellos realicen las inspecciones respectivas en sus estados. Y en cuanto usted toca un tema muy importante y en donde aquí me da la oportunidad de poder hacer un llamamiento a las y los hidalguenses que pues tienen la necesidad o quieren ir a trabajar a otros lados y más con este esquema. Nosotros tenemos un subprograma en la Secretaría del Trabajo que es Movilidad Laboral Interna y Externa. Tenemos un programa muy antiguo con más de 40 y tantos años que es el PETAT, en donde nosotros en la Secretaría les damos el acompañamiento a estas personas que quieren ir a trabajar a otro lado, necesitan ir a trabajar a otro lado, y nosotros les damos todo el acompañamiento. Por eso decimos que es una movilidad legal, ordenada y segura, porque previamente a que nosotros podamos acercar las vacantes que tengamos de acuerdo a estas empresas, generalmente son granjas agrícolas, que nos dan sus vacantes, se tiene que hacer una inspección previa a efecto de verificar que se estén respetando los derechos laborales de estas personas, que efectivamente se les pague lo que se está diciendo, y es todo el acompañamiento que hacemos en la Secretaría del Trabajo. Ya lo dije en esta comparecencia, nosotros hemos atendido a más de 1.700 personas colocadas en movilidad interna y más de 1.300 personas en movilidad externa a través de Canadá de este programa, el PETAT. Desafortunadamente, pues no tenemos a través de la Secretaría todas esas vacantes y efectivamente la gente todavía accede a poder ir con estas personas, pues que les dicen que los van a llevar, que no va a haber ningún problema y bueno, pues luego se enfrentan a estas situaciones. Lo que nos compete a la Secretaría es decirles, informarles, que se acerquen a lo que nosotros podemos tener, a lo que nosotros les podemos garantizar, y también hemos hecho un ejercicio muy puntual en todas las áreas en donde nosotros nos desenvolvemos. Cuando vamos a los municipios, hacemos un llamado muy puntual a estas personas que se acerquen a la Secretaría, que nos pregunten. Si nosotros no tenemos esos convenios con estas granjas, con estas empresas, pues que sí nos comenten cuál es el nombre de la empresa, en dónde dice que está, cuál va a ser su traslado, para que podamos, con esta colaboración que hay muy estrecha con la Federación, con la Secretaría del Trabajo, del Gobierno de México y en particular,
con la coordinación del Servicio Nacional, podamos investigar si efectivamente existen estas empresas, si efectivamente están ofreciendo esas vacantes y qué calidad de trabajo es el que están acercando o llevando hacia nuestros hidalguenses. Es cuanto, presidente. De acuerdo con el registro de participaciones, se le concede el uso de la palabra a la diputada Viridiana Jajaira Aceves Calva. Con tu venia, diputado presidente. Secretaria, bienvenida. Muy buenas tardes con todo tu equipo de funcionarios que te acompaña. En el tercer informe del Ejecutivo se estipula lo siguiente. Nunca antes en la vida del Estado se habían generado tantos empleos de calidad, con un avance de 18.419 nuevos empleos formales en la administración y una derrama salarial de 190 millones de pesos adicionales cada mes. De este total, 17.653 son empleos permanentes, es decir, 96 de cada 100 puestos de trabajo cuentan con prestaciones. De acuerdo a lo anterior, ¿me podría hacer las siguientes especificaciones de los porcentajes correlativos a cada rubro en específico referentes al año que se informa? Tasa de subocupación, tasa de presión general, tasa de condiciones críticas de ocupación, tasa de informalidad laboral, tasa de ocupación en el sector informal. ¿Y cuáles son las previsiones para satisfacer dichos indicadores en niveles óptimos? Es cuanto, presidente. ¿Tiene el uso de la palabra, secretaria? Gracias, diputado. Diputada, claro que sí, estos empleos que tenemos en el Estado y que están registrados de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues son los empleos que se han generado, que se han mantenido en estos tres años de administración. Y voy a puntualizar, a ver si no me faltó alguna tasa, que con todo gusto se la comparto, pero es pública, están a través de la ENOE, de acuerdo al segundo trimestre de 2019, y los pueden consultar a través del INEGI, cómo estamos en el Estado. Pero bueno, de manera, si me falta alguno, ya lo complementamos en la réplica. De la población económicamente activa, ya lo manifesté, tenemos el 97.3%, el desempleo pues está en 2.7%, esto equivale más o menos 36,000 personas en esta condición. Y luego me decía la tasa de informalidad. La tasa de informalidad que tenemos en nuestro estado es de 72.8%. La tasa de condiciones críticas de ocupación está en 21.5% y la tasa de presión general del 6.0%. Son las tasas que tenemos en cuanto a estas mediciones que me comenta. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. ¿Desea hacer uso de la palabra para reformular su réplica? Sí, presidente, por favor, con tu venia. Referente a estos considerandos que me ha referido, también quiero saber cuántos sindicatos nuevos se han formado a nivel local al existir el derecho al voto libre y secreto de los líderes. Asimismo, ¿en qué etapa vamos de la sustitución de la Junta Local de Conciliación por Tribunales Laborales? ¿Hasta cuándo va a estar funcionando la Junta Local de Conciliación y Arbitraje? ¿Cómo se está coordinando con el Poder Judicial Local para la transición que marca la ley? Es cuanto, diputado presidente. ¿Tiene usted el uso de la palabra, secretaria? Gracias, diputado presidente. En cuanto a las solicitudes de sindicatos en el sector privado, tenemos prácticamente en esta administración solicitudes más o menos 8 solicitudes que están en trámite, y hemos otorgado una toma de nota a un sindicato. Por lo que hace al Tribunal de Arbitraje, al sector público, tenemos nosotros más o menos 19 solicitudes, 20 solicitudes, hemos otorgado 6 tomas de nota, están en estudio como 10 y las otras han sido negadas.
Eso es por lo que está el tema sindical. Y sí tengo que decir que aquí en nuestro estado hemos dado puntual cumplimiento desde antes que la reforma ya fuera de manera obligatoria a este tema de la libertad sindical y tener dos o más sindicatos en una fuente de empleo, ya sea en apartado en sector privado o en sector público. En cuanto a la sustitución de las juntas por los tribunales, aquí sí es importante y su pregunta es muy interesante porque me da la oportunidad de compartir con todas y todos ustedes y quienes nos escuchan esta transición o este esquema de la nueva reforma laboral, en donde efectivamente si todo va y tenemos el presupuesto correspondiente para el próximo año 2020, pues estaremos implementando la reforma laboral. ¿En qué consiste esta reforma laboral de manera muy general? En donde las juntas locales de conciliación y arbitraje van a dejar de conocer de los conflictos obrero-patronales y esto va a pasar al poder judicial, se van a convertir, o más bien ahora se va a impartir la justicia a través de tribunales locales, y se va a crear el centro de conciliación a nivel local y también a nivel federal, en donde a nivel local el centro de conciliación y arbitraje únicamente verá las cuestiones conciliatorias, será de manera obligatoria acudir al centro de conciliación, que va a seguir perteneciendo a la Secretaría del Trabajo, pero ahora como un organismo público descentralizado. Y a nivel federal también va a haber este centro, nada más que en el centro federal se van a ver las cuestiones conciliatorias a nivel federal y el registro de los registros sindicales. ¿Qué quiere decir esto? Los contratos colectivos y los registros, los reglamentos interiores de trabajo son los que se van a registrar de esa manera. Y cuánto tiempo, cuál es la relación que tenemos con el Poder Judicial, bueno, pues como yo lo manifesté en esta comparecencia y así ha sido desde que conocimos la reforma constitucional, hemos caminado de manera coordinada con el Poder Judicial en el ámbito de la competencia de cada uno de nosotros a través de la Secretaría. Pues en las reuniones que tenemos a nivel nacional con los secretarios del trabajo y también la presidenta a nivel del CONATRIP. Y este grupo interinstitucional que conformamos el año pasado, vamos trabajando de la mano el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Finanzas con el Poder Judicial para el esquema de la presupuestación que ellos van a hacer para los tribunales laborales. Y bueno, pues la coordinación es excelente y vamos de la mano. Y este grupo institucional nos permite esa colaboración y ese acercamiento. Y la tercera pregunta me decía en cuanto a las juntas. Aquí es importante, si aplicamos la reforma como va, pues estamos nosotros en los 10 primeros estados en donde se implementará en el último trimestre, que es lo que tenemos considerado y que se tiene considerado así en la estrategia nacional. Las juntas no van a desaparecer. Las juntas, lo único que va a pasar cuando empiecen a funcionar los tribunales laborales es que van a dejar de recibir esas demandas y van a subsistir el tiempo que sea necesario hasta que se termine de conocer el último asunto que tengamos en ellas. Por eso es este trabajo que venimos realizando desde hace 2 años en la Secretaría del Trabajo. ¿Para qué? Para que no tengamos dos sistemas y este permanezca por mucho tiempo en detrimento pues de todos nosotros, porque son dos instituciones que van a tener que subsistir y el trabajo que estamos haciendo es pues para que las juntas terminen prácticamente los asuntos que tengan tramitados, en beneficio, por supuesto, de las y los trabajadores. ¿Es cuánto, señor presidente? De acuerdo con el registro de participantes, se le concede el uso de la palabra a la diputada Lucero Ambrosio Cruz. Gracias, diputado presidente. Adelante. Muy buenas tardes, secretaria, y a todo su equipo de trabajo. Le comento, en el caminar con los ciudadanos son muchas las necesidades y muchas las demandas, pero hay temas recurrentes como el trabajo en el campo y el trabajo para las personas con discapacidad, lo cual no alcancé a percibir del todo en su exposición. Por lo cual tengo dos preguntas.
Tengo entendido que una de sus atribuciones es formular, fomentar, coordinar y ejecutar las políticas y programas en materia laboral en el Estado, tendientes a la protección y mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. No obstante, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta hace poco más de un año, solo 3 de cada 10 mujeres que laboran en el campo reciben un salario por su trabajo. Secretaria, en Hidalgo, ¿cuál es la situación laboral de la mujer que realiza actividades en el campo y qué acciones se está haciendo a favor de ellas? Como segunda pregunta, de acuerdo con estadísticas del INEGI, en Hidalgo el 8% de la población padece alguna discapacidad, de la cual solo el 10% tiene un empleo formal remunerado, y esto debido a la falta de capacitación de las empresas para poder emplear a una persona con discapacidad, discriminación y sobre todo la falta de inclusión. De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, uno de los objetivos generales es promover acciones para la inclusión educativa y laboral de las personas con discapacidad. Y entonces, ¿qué acciones están tomando para crear más espacios laborales para este sector y qué medidas se tienen para evitar la discriminación en los centros de trabajo? Es cuanto. ¿Tiene el uso de la palabra, secretaria? Gracias, diputado. Efectivamente, sabemos del trabajo que realizan las mujeres y sí, en la Secretaría del Trabajo hemos nosotros potencializado y prácticamente enfocado todos los servicios, acciones, programas, estrategias a atender a este sector de la población porque sabemos que pues tenemos todavía una desigualdad que tenemos que seguir fortaleciendo. Por eso, bueno, pues a través del Instituto de Capacitación, bueno, pues fortalecemos estas capacitaciones para mujeres. También los programas que nosotros tenemos en la Secretaría, pues van con ese énfasis para poder apoyar a las mujeres. Los esquemas que tenemos en cuanto al autoempleo, bueno, pues también se los acercamos, hacemos énfasis para poder aportar más oportunidades de empleo a las mujeres y bueno, en el trabajo del campo también lo tenemos y ahí hay un reto importante que nosotros vamos haciendo y que vamos trabajando de manera coordinada con las dependencias a ayudarnos a ese esquema en cuanto a que, por ejemplo, con algunas dependencias en particular con la Delegación Federal del Trabajo, con la Secretaría de Desarrollo Social, en donde hagamos campañas y acciones efectivas para poder atender a estas mujeres y poderles brindar pues trabajos formales, que son los que nosotros tenemos y a donde la Secretaría del Trabajo se enfoca en poder acercar a toda la población en este rubro. Y en la Secretaría sí tenemos un programa especial, como tal, enfocado a las personas con discapacidad, adultos mayores, donde se le denomina abriendo espacios, en donde, bueno, pues ahí nosotros hemos potencializado el poder acercar estas opciones de empleo hacia estas personas con alguna discapacidad. Y bueno, pues ya teníamos ahí la lámina, por si me pueden ayudar mis compañeros de la Secretaría, para que podamos decir, si no mal recuerdo, más de 5,000 personas que hemos atendido en este esquema, en beneficio de estas personas. ¿Y qué hacemos con las empresas? ¿Qué nos toca? Aquí es sensibilizar a las empresas, decirles que es importante el que puedan incorporar a sus unidades económicas a las personas con alguna discapacidad. Y bueno, pues ahí nosotros hemos tenido, y aquí quiero reconocer el acercamiento con estas empresas que nos han permitido a través de la Secretaría del Trabajo ofrecer estas opciones de empleo a estas personas en esta condición. Y ya lo decíamos, hemos incrementado en un 5% la inserción de las mujeres en el mercado laboral con todos los esquemas que tenemos en la Secretaría del Trabajo para impulsar a este sector. ¿Y qué hace?
Y las creo que son todas las preguntas. ¿Es cuánto, señor presidente? Diputada, ¿quiere hacer uso de la palabra para formular su réplica? Creo que sí, diputado. Adelante. Presidente. Gracias. Bueno, secretaria, habla de formalidad en el trabajo. Junto con Guerrero, Chiapas y Oaxaca, Hidalgo se encuentra dentro de las entidades en el porcentaje más alto en la tasa de informalidad. Tan solo en el segundo trimestre del presente año, el 73% de la población ocupada lo hacía desde la informalidad. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resarcir la informalidad y ha dado verdaderamente resultados? ¿Se siente orgulloso el Poder Ejecutivo de estos resultados? Es cuanto, diputado presidente. Tiene el uso de la palabra, secretaria. Gracias. Efectivamente, el tema de la informalidad es un tema de todos. Es un tema en donde tenemos que trabajar coordinadamente todos los sectores. Gobierno, en los tres órdenes de gobierno, también la sociedad organizada, y son muchos factores los que atienden a este indicador. Podemos decir que en nuestro estado la tasa de informalidad ha disminuido. Teníamos una tasa de informalidad que pasó del 74.3% a 72.8, bajó 1.5 puntos porcentuales en lo que va de este trimestre, de acuerdo a la ENOE. ¿Estamos haciendo acciones? Sí. ¿Qué puedo decir de la Secretaría del Trabajo? Todo lo que hacemos en la Secretaría del Trabajo tiende totalmente a la formalidad. Los cuatro grandes ejes en los que se va las acciones que hacemos en la Secretaría: lo que es apoyo al empleo, todo el empleo que acercamos, nosotros verificamos que efectivamente sea en los temas de la formalidad. En cuanto a la capacitación, pues también les damos elementos para que puedan incluirse en el empleo formal. Lo que hacemos en vigilancia, bueno, pues atiende a que podamos verificar que no se violen derechos laborales. Y bueno, pues en el esquema de justicia laboral, pues también todo está potencializado. Por supuesto que falta mucho por hacer, pero no todo depende del gobierno del Estado. Nosotros hacemos acciones puntuales. Los empleos que se están generando y que están llegando a nuestro Estado y de los que se han hecho mención tanto en el informe del gobernador como por parte de la Secretaría del Trabajo, y en su momento vendrá mi compañero Secretario de Desarrollo Económico, son esos empleos formales a los que tienen todas las prestaciones de EDE. ¿Falta mucho por hacer? Sí, es un reto muy grande, pero tenemos que ir todos trabajando en conjunto. Una parte importantísima es en el ámbito municipal, en donde no se pueden favorecer los esquemas de informalidad. La Secretaría pues sensibiliza en todas las áreas, en todos los espacios en donde tiene oportunidad, de cuáles son los beneficios de vivir en la formalidad, porque eso es lo que nos va a hacer crecer como Estado y también crecer como país, porque es un problema que tenemos no solamente a nivel Estado, sino a nivel nacional, estos esquemas en los que tenemos que trabajar juntos. Es cuanto, señor presidente. De acuerdo con el registro de participantes, se le concede el uso de la palabra a la diputada Areli Rubí Miranda Ayala. Gracias, diputado presidente. Secretaria, buenas tardes, bienvenida a usted y a su equipo de trabajo a esta comparecencia. Yo quisiera preguntarle alguna situación. Me gustaría conocer con mayor profundidad las acciones contra el maltrato infantil. Usted mencionó algún programa de semáforos y cruceros. Quisiera saber los indicadores, cuántas niñas y niños jóvenes han sido beneficiadas en este programa, cuál ha sido el seguimiento que usted se les ha dado. Y bueno, también quisiera saber, en el sentido de que, bueno, mi compañero Víctor Osmit mencionó de los migrantes que se van a otro país, pero también en nuestro estado, sobre todo en la Huasteca Hidalguense, hay muchos migrantes que se van a las cosechas, como el estado de Jalisco, y quisiera saber si también la Secretaría de Trabajo tiene algún registro o una estadística de estos jornaleros, que si tienen algún programa para la vigilancia de las condiciones laborales y también la defensa y la protección de sus derechos. Tiene el uso de la palabra, secretaria. Gracias, diputado. Toca usted dos temas muy sensibles. Trabajo infantil.
de acuerdo a el módulo de trabajo infantil en nuestro estado, este módulo se actualiza cada 2 años y de acuerdo al último, a la última medición, en nuestro estado salieron de esa condición más de 6,000 niñas, niños y adolescentes, por lo cual nuestra tasa disminuye. Estábamos en 67,000 más o menos niñas, niños y adolescentes que trabajan y bueno, disminuyó de acuerdo a la tasa. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la Secretaría del Trabajo? Aquí hemos hecho lo que está en nuestra competencia a través del área de normatividad de vigilancia, en donde, bueno, cuando van nuestros inspectores y ya hacen sus operativos en cualquiera de los rubros que tenemos, bueno, pues algo que verificamos es que no haya trabajo infantil en las empresas a las cuales nosotros nos acercamos. Pero ahí nosotros no hemos identificado un solo caso de trabajo infantil. Pero sí tengo que puntualizar que como una preocupación y ocupación, tenemos una comisión interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes en edad permitida, la cual preside el gobernador y está prácticamente integrado por todo el gabinete, por los empresarios, por sindicatos y también algunos organismos autónomos, como es el caso de la Comisión de Derechos Humanos. Y ahí, en el seno de esa comisión, se planteó este problema que se tiene. Y entonces trabajamos un protocolo que va enfocado únicamente a esos niños que están en la calle, a los niños que vemos en los semáforos, que vemos en los cruceros. Y este protocolo prácticamente fija la ruta de actuación de cada una de las instituciones, de cada una de las dependencias, porque tengo que decir algo, todas y todos hacemos algo para poder ir erradicando y combatiendo este mal. Y este protocolo lo único que hizo es fijar la ruta de atención para poder, primero, que todas de manera conjunta podamos atender este esquema del protocolo. Es el primero a nivel nacional, somos referente a nivel nacional en cuanto a este estudio porque se logró coordinar de manera institucional a todas las dependencias. ¿Cuáles son los datos? Ya los tenemos, son 87 intervenciones de atención inmediata y ya hemos podido atender a 128 niñas, niños y adolescentes con este protocolo que lleva funcionando escasos unos meses. Y en cuanto a los migrantes, sí, efectivamente en la Secretaría del Trabajo tenemos un programa, ya lo comenté, es el programa de movilidad laboral, tanto interna como externa, en donde hemos podido apoyar a muchas personas a poderse tener la protección que marca la ley en estos esquemas. No tenemos una estadística como tal de cuántas personas salen por parte de la Secretaría del Trabajo. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues la vigilancia en cuanto a estos esquemas, pues sí, lo hacemos de manera coordinada cuando está en nuestro esquema y en nuestra competencia poder ver qué podemos hacer en este rubro. Y bueno, pues nosotros en la estadística que podemos tener, tenemos que es de la Secretaría del Trabajo, tenemos 14 municipios y tenemos un registro que es de la Secretaría de 1,762 jornaleros que sabemos que tienen esa movilidad interna en nuestro estado. Ellos, tengo que tocarlo, y sí, por eso digo que es la estadística que tenemos nosotros en la Secretaría, porque estos son los jornaleros que de manera formal tenemos nosotros identificados. Hay muchos otros en los que no tenemos la estadística. Esta es la que nosotros tenemos de la movilidad que llevamos interna en nuestro estado. Es cuanto, señor diputado. Diputado, ¿desea hacer uso de la palabra para formular su réplica? Sí, gracias. La verdad es que reconozco el esfuerzo interinstitucional que están haciendo para el tema de los
del programa de cruceros y semáforos, pero sí me quedó por una duda, secretaria, ¿cuál es específicamente el seguimiento que se le da a estos niños y niñas y adolescentes? Y también quisiera saber cuál ha sido su intervención en el conflicto sindical del CECITE. Tiene el uso de la palabra, secretaria. Gracias, diputado. En cuanto al seguimiento que le damos en este protocolo consta de tres fases. La primera es la detección, intervención que se hace a través de cuatro dependencias, que son las unidades de primer contacto que generalmente están en los DIF municipales, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Pública. Cuando se activa el protocolo, que es en donde nosotros estamos dando seguimiento, cuando se activa el protocolo, que puede activarlo cualquier persona a través de una llamada al 911, ahí se activa el protocolo, acuden estas cuatro dependencias, que es la primera fase, donde lo primero que se hace es cuidar la integridad del menor. Si los niños vienen acompañados de adultos, pues se les dice el riesgo en el que están estas niñas, niños y adolescentes, y después se les hace la invitación para acudir a las unidades de primer contacto, así como a las procuradurías en este caso, a efecto de poder brindarles pues la atención y que pueda entrar la segunda fase del protocolo, que es la restitución de derechos. Ver si hay un niño en un semáforo, en una calle, es porque hay alguna situación que lo provoca. Entonces, ahí es donde nosotros podemos atender pues el seguimiento. Y bueno, pues la tercera fase es seguimiento y evaluación de los resultados. Nosotros tenemos prácticamente de estas intervenciones, a la segunda fase solamente hemos podido atender a dos casos, si no mal recuerdo, pero ya no hemos podido continuar porque la gente ya no acepta el apoyo que le hemos podido brindar en el caso de que los niños vayan a la escuela. Entonces, prácticamente tenemos la primera fase y la segunda solamente en dos casos, que no hemos podido continuar con la restitución de derechos porque no aceptan los programas o los esquemas que nosotros tenemos. Recuerdo un caso en particular de unos niños que se les dio una beca, que se les mandó a la escuela y después pues ya no fueron, ya no los pudimos localizar en el domicilio que dan, ya no es el correcto y bueno, pues no pudimos seguir avanzando. Eso es por cuanto al protocolo de semáforos y cruceros. Y me decía usted en cuanto al el conflicto sindical con el CECITE. Aquí lo que nosotros tenemos es el sindicato, el 21 de febrero de 2018 se solicitó el registro, el cual previo a la verificación de los requisitos de ley se concedió el registro el 14 de noviembre de 2018, el cual a la fecha se encuentra integrado por 712 trabajadores, y el 27 de junio del 2018 se solicitó el registro, el cual previo a la verificación de los requisitos se concedió un registro el 25 de octubre del 2018, el cual a la fecha se encuentra integrado por 1027 trabajadores. Es el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo. Es los dos sindicatos que tenemos en el CECITE. ¿Es cuánto, señor diputado? De acuerdo con el registro de participantes, se le concede el uso de la palabra a la diputada Doralicia Martínez Bautista. Bueno, antes que nada, buenas tardes, secretaria, bienvenida a la Casa del Pueblo. Yo le tengo dos preguntas y una recomendación. La primera es, yo sí quisiera saber qué políticas públicas en materia laboral, ¿verdad?,
La Secretaría a su cargo ha implementado este año fiscal para las zonas indígenas en nuestro estado. Y también yo quisiera saber, ¿verdad?, porque no aparece en su portal de transparencia, de qué manera licita la Secretaría para adquirir sus bienes y servicios. En este caso, podríamos también incluir las maquinarias o las herramientas que se utilizan en los cursos de ICATI, en los diversos cursos, como así también la entrega de herramientas o maquinaria en algunos subprogramas. Tiene el uso de la palabra, secretaria. Gracias, diputado. En cuanto a la política material en la zona, en cuanto a la política pública en materia laboral, en cuanto a las zonas indígenas, bueno, ya lo he comentado en esta comparecencia, en que nosotros hemos fortalecido y focalizado el poder atender y llevar nuestros programas y subprogramas ante pues esos esas zonas en donde, pues, si nosotros no tenemos alguna opción para estas personas para poderse insertar en el mercado laboral a través de una relación obrero-patronal, de una subordinación, lo que hacemos es llevarles estos esquemas del autoempleo, en donde también las acompañamos para que si ellas no tienen perfectamente una habilidad, sino que tienen algún conocimiento, a través del ICATI las vinculamos. Hemos hecho algunos ejercicios muy interesantes en donde las mujeres generalmente son las que se acercan y ellas piden que les podamos nosotros ayudar con la capacitación. Entonces lo hacemos a través del ICATI, les hacemos un traje a la medida, que es la capacitación, porque ellas luego tienen alguna habilidad, pero nosotros se las perfeccionamos para que, para lo que con ellas se vayan a dedicar, pues tengan lo puedan comercializar. Entonces, eso es lo que hemos hecho, las capacitamos, las acompañamos en algunos de los esquemas y después las apoyamos con algunos de los subprogramas que tenemos en la Secretaría para que ellas puedan autoemplearse con, pues, maquinaria, equipo, herramienta, porque tengo que puntualizar que aquí es muy importante su pregunta, diputada, en el sentido que en la Secretaría del Trabajo nosotros no otorgamos apoyos económicos, únicamente son apoyos en especie a través de este subprograma que tenemos en la Secretaría. Y por lo que hace, por ejemplo, a la región de Huejutla, le puedo comentar que tenemos 773 personas que lograron obtener un empleo o autoempleo a través de alguna de las estrategias del programa de apoyo, 135 becas de capacitación laboral otorgadas con una inversión de 810 mil pesos, 632 personas apoyadas a través del esquema de movilidad laboral. Ahí la movilidad laboral es importantísima, también nosotros vamos, sensibilizamos. Tenemos firmados, que aquí es importante también comentarles, tenemos firmados convenios de colaboración con los presidentes municipales. Ya llevamos en la Secretaría más o menos 40 convenios firmados en donde les acercamos a los presidentes municipales, que ellos conozcan cuáles son los esquemas que nosotros tenemos, porque muchas veces ellos luego favorecen otras cosas y no lo que debe de ser en respeto a los derechos de las y las de las personas solicitantes. Y tenemos 777,165 pesos en equipamiento, maquinaria, mobiliario y herramientas para apoyar a 13 personas que quieren poner un negocio. Hemos capacitado a 6,906 alumnos con capacitación para el trabajo, con 351 cursos en diversas especialidades. Hemos podido incubar 8 empresas generando 20 empleos directos con una inversión de 6,556 pesos. Y bueno, pues el esquema de justicia laboral que también hemos realizado en este esquema. Y bueno, pues a través de vinculación también tenemos 82 municipios atendidos a través del PAE con esas características.
Y el tema de cómo se licita los cursos y lo que hacemos en la Secretaría, el proceso de licitación se realiza a través de la Oficialía Mayor. Nosotros no tenemos un comité dentro de la Secretaría para estos procesos, y todo lo hacemos a través de la Oficialía Mayor. Y para el caso del ICATI, en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a través del Comité Institucional, se informa a través de la Junta de Gobierno cómo vamos a llevar a cabo estos esquemas. Es cuanto, diputado presidente. Diputada, ¿quiere hacer uso de la palabra para formular su réplica? Adelante. Claro. Una de las preguntas era preguntarle cuántos subprogramas, ¿no? Ya lo mencionó, pero creo, ahí viene mi recomendación, secretaria. Estaba yo verificando su portal, ¿verdad? Que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Interior y no tiene nada. Inclusive tiene datos muy genéricos. Realmente sí es importante, ¿verdad? Porque la población quiere saber qué es, cómo se está llevando los trabajos dentro de la Secretaría, y bueno, ahí va mi recomendación. Y por último, pues bueno, yo siento que sí es importante implementar una política pública específica, ¿verdad?, al rubro en materia indígena y en materia pues de pobreza extrema, nada más. ¿Tiene el uso de la palabra, secretaria? Gracias, diputada. Por supuesto que vemos lo de la página, pero en el caso del ICATI están en el portal de transparencia para que lo podamos saber, y también en el caso de la Secretaría, si no mal recuerdo, también están en el portal de transparencia, en donde bueno, tenemos todos los programas, estrategias, mecanismos a efecto de que las y los hidalguenses conozcan cuáles son los servicios que tenemos, pero con gusto lo verificamos a efecto de que pueda estar actualizado en ese tema. Y en cuanto a la política pública a efecto de poder canalizar o de poder focalizar este tema, se está haciendo, es una política implementada que, como ya lo hemos visto, es de manera integral. Los índices que hemos disminuido en el tema de pobreza, pues dan prueba de ello. El que hayamos abatido la pobreza en estos casi 7 puntos, es de manera integral de todo lo que se viene realizando en el gobierno del Estado, y prácticamente es ahí donde nosotros nos enfocamos como Secretaría del Trabajo, pero es un trabajo coordinado, por supuesto. Es cuanto, diputado presidente. De acuerdo con el registro de participantes, se le concede el uso de la palabra al diputado Armando Quintanar Trejo. Gracias, presidente, con tu permiso. Secretaria, le saludo y bueno, aprovecho la oportunidad para poder hacer uso de la palabra y comentar lo siguiente. Las personas con discapacidad en el Estado siguen en un esquema de que dicen ellos no nos ven, no nos hacen caso, no nos toman en cuenta. Es cierto que existe el programa, ya usted lo mencionó, de atención para estas personas, sin embargo, pareciera que a muchas de ellos o de ellas no las ha abrigado aún. Por eso, en ese entendido, quisiera yo comentar que habría que hacer hincapié en ese programa de atención para las personas con discapacidad, que no se sientan aislados. Para ellos ya es difícil llevar consigo una discapacidad y ello les limite a poder tener un empleo. No se diga en este caso de las mujeres, todavía aún más. Por eso creo que habría que afinar en ese sentido el programa para poderles brindar seguridad, uno de capacitación a estas personas. Todos los cursos que imparte ICATI debería de darle una oportunidad o abrir un espacio para estas personas que sufren alguna disminución física o de otra índole.
De ahí, una vez pasado por este, por esta capacitación, sí platicar con las empresas, no solamente en la idea de sensibilizar, yo creo que se tendrían que generar compromisos con las empresas, con los patrones, para que de un determinado porcentaje, que es lo que hemos venido mencionando en esta legislatura, de su planta laboral sea considerada una persona con discapacidad y se le dé todos los espacios y facilidades correspondientes de acuerdo a sus posibilidades y capacidades. Por otro lado, quiero comentar que a nivel nacional, pues ya se aprobó la reforma laboral, situación que los obreros, que los trabajadores han percibido de muy buena manera. Y en ese afán de una justicia laboral, ellos esperan ver reflejados en sus bolsillos, en sus prestaciones, en sus beneficios, precisamente la reforma laboral. Yo ahí preguntaría, el Estado en tal sentido, el Estado de Hidalgo, la Secretaría del Trabajo, ¿qué está haciendo en tal sentido para que los trabajadores conozcan de estas nuevas disposiciones de ley, así como cómo ellos pueden accesar a ello y hacer las peticiones, si es que, o hacer las denuncias, si es que esto no estuviera siendo ya benéfico para ellos? Por otro lado, se ha mencionado mucho al beneficio de las trabajadoras domésticas para que sean consideradas precisamente como eso, reconocidas como trabajadores y tengan esas prestaciones. Se siguen preguntando cuándo y cómo va a suceder en Hidalgo. Es cuanto, secretario, presidente. Tiene el uso de la palabra, secretaria. Gracias, presidente. Por supuesto que coincido totalmente con usted, diputado, de que tenemos que hacer un esquema a efecto de poder dar mayores oportunidades a las personas con discapacidad, pero tengo que decirle que en la Secretaría hemos tenido muy buena respuesta de las empresas, en donde nosotros, a través de este programa de Abriendo Espacios, nosotros hemos podido, como ya lo decía, atender a más de 5,000 personas bajo este esquema, y tenemos algunas empresas, no quiero mencionar nombres, pero efectivamente en donde sí contratan a personas con discapacidad, pero coincido totalmente con usted que hace falta más. Pero efectivamente en esa instrucción que tenemos del gobernador de poder apoyar a esa población vulnerable, en la Secretaría del Trabajo, cuando estas personas, porque también tenemos que ver cuáles de estas personas que tienen esta discapacidad quieren insertarse en el mercado laboral. Entonces, una vez que tengamos que esas personas se quieren insertar, que se acerquen a la Secretaría a efecto de que nosotros les podamos acercar esas opciones. Y como yo lo decía, por la instrucción del gobernador, en el esquema que tenemos del autoempleo, estas iniciativas que crecen contigo, nosotros fortalecemos el poder dar, otorgar este subprograma a esas personas con esa condición, porque esa es la indicación que tenemos del gobernador de poderlos apoyar. Y en el ICATI también, en el ICATI se han capacitado cerca de 3,114,000 personas atendidas en este año con esas características, y el ICATI acaba de obtener un reconocimiento por accesibilidad prácticamente en ese esquema, y se tiene orientado para atender esta política social, ese reconocimiento que recibió el ICATI en lo que usted comenta, diputado. Y en lo que hace las trabajadoras domésticas, bueno, sabemos que ya está regulado, esto ya está prácticamente en nuestra Ley Federal del Trabajo. ¿Qué hacemos en la Secretaría? Bueno, pues a través de la Procuraduría de la Defensa, pues les damos toda la asesoría, toda la orientación. Si no mal recuerdo, nosotros hemos atendido ya a algunas trabajadoras domésticas en cuáles son los derechos que actualmente tienen, y bueno, pues también en la Junta ya tenemos algunos conflictos que se están resolviendo. Si no mal recuerdo, no llegamos ni a 10 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
y para la reforma laboral, importantísimo. Para la implementación de la reforma necesitamos que todos los actores estén inmersos en estos esquemas, y para eso, pues el exhorto para las y los diputados a efecto de que en el presupuesto para la implementación de esta reforma, pues se pueda dar el esquema de capacitación y también el esquema de difusión. Pero como nos lo ha instruido nuestro gobernador, tenemos que hacer acciones con lo que tenemos en la Secretaría. ¿Y qué es lo que hemos fortalecido? Pues difundir, compartir en todos los medios que tenemos a nuestro alcance, a efecto de decirles que se acerquen a la Secretaría, en la Procuraduría. Nosotros los asesoramos, ya tenemos el esquema, que es también uno de los pasos que determinó este Consejo para la Implementación de la Reforma en las Entidades Federativas, que nosotros podamos acercar la asesoría a los sindicatos a efecto de que conozcan cuáles son pues ahora lo que ellos tienen que cumplir, y a través de la Procuraduría pues les damos ese asesoramiento a los sindicatos y a los trabajadores a efecto de las normas que tienen que cumplir, y también el acompañamiento que lo mencioné y que sí es importante decirlo, que también en nuestro estado, en cuanto a la legitimación de los contratos colectivos, que sabemos que de acuerdo a la reforma y al transitorio se tienen hasta 4 años a efecto de que puedan llevar a cabo esa legitimación, pues nuestro estado de Hidalgo fue referente a nivel nacional porque se llevó a cabo aquí la primera legitimación de un contrato colectivo con el acompañamiento que tenemos y que ponemos a disposición, y reiteramos que está en la Secretaría del Trabajo para acompañarlos en este procedimiento que ha marcado esta estrategia. Es cuanto, señor diputado. Diputado, ¿quiere hacer uso de la palabra para formular su réplica? Sí, presidente, gracias. Adelante. Sin duda hay acciones que habrá que reconocer como tal, que día tras día la Secretaría del Trabajo en el estado de Hidalgo está impulsando, y pues bueno, eso no podemos no verlo. Lo reconocemos, sí, y bueno, insistimos en ello, ¿no? Los trabajadores son los que demandan atención, son los que demandan mejoras en sus salarios, en sus prestaciones, y precisamente en ese tema de salarios sabemos que el salario mínimo pues ha tenido una mejoría. En ese sentido preguntaría yo cómo el estado de Hidalgo, las empresas patronales con respecto a ello han respondido benéficamente, que los trabajadores perciban que efectivamente es lo que se dijo, lo que mencionó el señor presidente de la República, es real. Y bueno, pues ese sería un punto que yo le preguntaría, cómo Hidalgo se suma a ello. Y también, por último, mencionaría que hace falta que la información se acerque a los trabajadores. Ellos quizás pretendieran saber, pero muchos de ellos no tienen la posibilidad de trasladarse, o los medios de comunicación adecuados para poder preguntar e informarse. Por eso considero que a través de la estructura gubernamental se puede hacer llegar toda esta información con respecto a lo que es la condición de los trabajadores. Es cuanto, estado presidente. Tiene el uso de la palabra, secretaria. Gracias, diputado. Por supuesto, diputado, que Hidalgo está sumado en esto de los salarios. Y bueno, pues el salario base de cotización que tenemos nosotros registrado, el salario promedio base de cotización que está registrado en el Instituto Mexicano del Seguro, es prueba fiel de esto. Estos más de 18,000 empleos formales que hemos nosotros difundido y dicho que se están generando y que ahí están, porque ahí están los indicadores. El salario promedio de un trabajador asegurado en el IMSS es de 9,727 pesos mensuales. Esto quiere decir 3.2 salarios mínimos en comparación con el salario promedio de un trabajador asegurado a nivel nacional, dista por ahí de 1,500 pesos.
pesos más o menos, y en esta administración el salario formal ha aumentado en un 16%. Entonces, ahí estamos haciendo la tarea, a esos empleos son los que nos estamos refiriendo. Sabemos que falta mucho por hacer, pero ahí está el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo, de las políticas públicas de nuestro gobernador, de poder favorecer estos más y mejores empleos con la atracción de estas inversiones. Y por lo que respecta a la información, coincido totalmente con usted. Tenemos que hacer una reforzar y una colaboración de poder informar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vuelvo a repetir, en la Secretaría del Trabajo, bueno, pues a través de los medios de comunicación, de las redes, de todo lo que nosotros tenemos, pues informamos constantemente a la población con énfasis a las y los trabajadores cuáles son sus derechos y qué es lo que podemos hacer. Y en esta dinámica de nuestro gobernador de hacer más con menos, en la Secretaría del Trabajo hemos podido, ante la imposibilidad de poder tener procuradurías al interior del Estado, pues hemos hecho esta situación de las asesorías por teléfono. Entonces, nos pueden hablar por teléfono a la Secretaría o a las redes y nosotros lo canalizamos, y muchas de las asesorías, lo decía yo en la comparecencia, un 16% más o menos, 16% es correcto, damos la asesoría por teléfono. Y también algo que hemos nosotros potencializado mucho es el tema de las conciliaciones. Entonces, también ha habido casos en los que hemos hecho conciliaciones por teléfono a efecto de poder apoyar a estas personas en el traslado, porque sabemos que cuando pierden su trabajo o tienen alguna duda, el traslado representa algo importante para su economía, y entonces hemos fortalecido estas acciones. Es cuanto, señor presidente. Secretaria, hemos agotado las intervenciones, por lo que le cedo el uso de la palabra a fin de que emita su mensaje final. Muchas gracias. Diputadas y diputados, personas que nos acompañan y que hacen digno este momento de comparecencia, agradezco a todas y todos ustedes el tiempo y el interés que dieron a la presentación de este informe de acciones y resultados que son competencia de la Secretaría a mi cargo. De una manera especial agradezco a los distintos líderes sindicales, empresarios, representantes de organizaciones y beneficiarios, que no solamente en su acompañamiento el día de hoy, desde luego también por todo su apoyo y participación que tuvieron con nosotros en esto que hoy informamos. Este día, gracias a las garantías del Estado democrático en el que vivimos y de las vías de participación ciudadana que se impulsan desde el gobierno de Hidalgo, tal y como lo ha instruido el licenciado Omar Fayad Meneses, bajo los principios y valores de transparencia, así como rendición de cuentas, pudimos aclarar y detallar lo realizado durante este tercer año de gobierno en materia de política laboral. Esto fue gracias a la comunicación de la que fuimos testigos hoy y que debe existir entre los poderes de gobierno. Agradezco a este honorable Congreso, que es el principal contrapeso a las decisiones gubernamentales, ya que el desarrollo de esta comparecencia pudimos nutrirnos mediante un ejercicio de preguntas y respuestas que es un sinónimo de retroalimentación, del que sin duda me llevaré sus apreciables comentarios para lograr una mejora constante. Momento que nos permitió además aún más convencidos que en Hidalgo las cosas se tenían que hacer y se hacen, y nuestro gobernador es un claro ejemplo de ello. Por ello, desde el sector trabajo, refrendamos nuestro compromiso de seguir preocupados y ocupados para realizar más acciones en beneficio de más hidalguenses, brindándoles mayores oportunidades de acceso al empleo. El gobierno del Estado de Hidalgo ha demostrado trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno y con los diferentes poderes, por lo que seguiremos
encaminados y acoplados en cumplir con las demandas sociales. Sabemos que ya no son tiempos de restar, sino de sumar. Y esto se ve reflejado en nuestros resultados. Y el resultado óptimo llega cuando se trabaja en equipo, dejando de lado las diferencias partidistas y políticas, siempre en beneficio de las y los hidalguenses. Hidalgo tiene potencial para ser líder a nivel nacional en lo que queramos. La voluntad es de todas y todos, tal como se ha ido demostrando con estas acciones y ante la decisión acertada del gobernador al promover un gobierno transparente, humano, cercano y abierto, cumpliendo hasta ahora con la generación de inversiones y empleo, apoyando a los sectores sociales más vulnerables, como es la clase trabajadora, e identificando la problemática de raíz para dar solución con apoyo a todas y todos los representantes del Estado. La suma de estos factores nos facilitará costos, tiempo y esfuerzo. Invito a nuestras diputadas y diputados a seguir transformando nuestro Estado, caminando hombro a hombro para cumplir con un solo fin: el desarrollo, impulso y crecimiento de Hidalgo. El gobierno del Estado tiene plena confianza que unidos, coordinados y de frente a la ciudadanía, lograremos otro año más con mejores resultados, haciendo que Hidalgo crezca, pero como dice nuestro gobernador, crezca con nosotros. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. Maestra Aguiluz, para la primera comisión permanente del trabajo, estamos conscientes del contexto en el que se desenvuelve el mercado laboral hidalguense, es decir, en un proceso de desaceleración de la economía nacional, la cual incide directamente en la generación de empleo bien remunerado y de calidad. Pero también nos deja un buen sabor de boca que el gobierno estatal esté actuando decididamente para crear las condiciones que están a su alcance para fomentar y mantener el empleo digno en territorio hidalguense. El desempeño de la Secretaría del Trabajo, que usted dignamente dirige, será una pauta para esta legislatura y poder orientar las prioridades en el presupuesto de egresos que han de regir en el próximo ejercicio fiscal. Compañeros diputados y diputadas, esta comparecencia ha sido un buen ejercicio de rendición de cuenta por parte del Ejecutivo Estatal. Su servidor está convencido que los ejercicios de diálogo y acercamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo, como el que hoy nos reunió, encumbra nuestro régimen republicano y democrático. Maestra María de los Ángeles Aguiluz Tapia, esta 64ª legislatura agradece su presencia, así como la de los servidores públicos que la acompañan. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta esta sesión. Muchas gracias y excelente tarde. A la otra.